A través de la Comisión de Soberanía Alimentaria, avanzó en la redacción del texto para segundo debate de la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, que se fundamenta en el reconocimiento del Ecuador como Estado unitario, intercultural y plurinacional. Ratifica el principio constitucional que prohíbe la privatización del agua. Garantiza el derecho humano al agua como fundamental e irrenunciable. El proceso de construcción de esta ley se sustenta en la activa participación de los diversos sectores sociales inmersos en esta temática, sin exclusión alguna, de manera que garantice el acceso al agua en términos de igualdad y equidad, y de este modo asegure el buen vivir o summa causae. Entre las principales disposiciones, el proyecto enfatiza en la prohibición de privatizar el agua. La gestión exclusivamente pública o comunitaria y las prioridades que van desde el servicio público de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego. El presidente Fernando Cordero recibió a las comunidades indígenas y campesinas, así como a representantes del sector acuícola. Sus opiniones fueron escuchadas y serán procesadas en la comisión respectiva. El titular de la Asamblea Nacional, en comunicación dirigida al presidente de la Confederación Quichua del Ecuador, Delfín Tenesaca, ratificó que la mayoría de asambleístas están totalmente comprometidos con la desprivatización del agua y el respeto a las múltiples disposiciones constitucionales relacionadas con ella, entendida como un derecho humano fundamental e irrenunciable, que además es patrimonio nacional estratégico. Ayer extendí el plazo de la comisión hasta el 25 de abril. He hablado igualmente con los compañeros de la Comisión de Soberanía Alimentaria que están tratando el tema, para que aquellos temas que supuestamente son críticos para todos, estos que les ponen dudas a ustedes, que aparentemente le tienen intranquilo al país, que a veces sirven para que la gente se siga confundiendo de que aquí se va a privatizar el agua o se va a hacer cualquier cosa, que esos temas, que justamente esos temas que son los que nos unen, no los que nos distancian, están ya incorporados. De esta manera, el presidente de la Asamblea Nacional respondió a las demandas de la Ecuarunari en torno al proyecto de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua. Aquí ustedes mismos nos eligieron y no vamos a dejar de rendirles cuentas, no les vamos a traicionar. No lo vamos a dejar de hacer, por difícil que parezca. Por más de 6 meses, la Asamblea Nacional trabajó en la aprobación de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que garantice el ejercicio de los derechos de participación en la toma de decisiones, la organización colectiva y la gestión pública. El ciudadano común va a tener la oportunidad de coadministrar el país y pedir la rendición de cuentas permanentemente cuando lo creyera necesario. Todos los ecuatorianos estamos en igualdad de condiciones para presentar nuestros reclamos y hasta participar en la elaboración del presupuesto. Entonces el alcalde ya no es el que dice, a ver, yo hago este puente, y la ciudadanía dice, no queremos el puente, queremos alcantarillado, o queremos una escuela, o queremos un colegio. O sea, ya la ciudadanía participa activamente en la toma de decisiones. Constan además principios como la silla vacía, mecanismo fundamental para la real participación ciudadana directa en los gobiernos seccionales, con voz y voto, la iniciativa popular para la presentación de proyectos de ley y reformas a la Constitución con el respaldo de firmas, y asimismo la convocatoria a consulta popular en determinados temas que involucren actividades sociales. Esta ley fue aprobada una vez que se cumplieron todos los pasos previstos en la Constitución y en la Ley de la Función Legislativa. La Asamblea Nacional cumplió estrictamente lo dispuesto por la Constitución de la República en el artículo 138 y en el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se han respetado todos los plazos y todos los procedimientos para el tratamiento de una objeción parcial. Es decir, el proceso de socialización y recepción de propuestas por parte de todos los sectores inmersos en la materia, el análisis en la comisión especializada, primer y segundo debate en el pleno y el estudio y consideración de la objeción parcial que envió el presidente de la República, haciendo uso de su facultad de colegislador. Asamblea Nacional. Leyes que necesitamos para el país que soñamos.